got to know when to hold them, know when to fold them. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, yo tengo el encadenado y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el diablo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día miércoles 6 de noviembre. Aquí estamos, como siempre, para acompañarlos con las noticias más importantes de póker en esta hora de programa. Bueno, hoy tenemos el estudio súper repleto. Le mandamos un saludo a la señorita Paula de Marco, que está ahí, la estoy viendo a través de la ¿cómo se llama? Ahí está. Bueno. Tenemos visitas en el día de hoy. Bueno, también no solamente tenemos visitas, sino que en el día de la fecha tenemos que anunciar que hay un nuevo campeón, amigos, de la World Series of Poker, porque en el día de ayer se ha finalizado esta mesa final. Los November 9 han finalizado. Y como se venía diciendo, ¿no?, quién era favorito de quedarse con este trofeo. Estamos hablando de Ryan Rice. Es quien se ha quedado con la World Series 2013 y, bueno, con un premio que ni siquiera uno lo va a poder llegar a hacer en una vida, ¿no? De trabajo arduo, ni siquiera trabajando en Macao, imagínense, quizá como dealer repartiendo y con las propinas, pero creo que tampoco es posible con eso. Así que tenemos un nuevo campeón y el joven norteamericano se ha impuesto a Jay Farber en 89 manos, que es lo que ha durado el duelo. Ryan Rice se ha proclamado ganador del Main Event de la World Series of Poker 2013 tras imponerse en el heads-up final a Jay Farber. Gracias a su espectacular triunfo ha logrado llevarse el brazalete de oro y un premio de 8.361.570 dólares, nada más y nada menos. Por su parte, Farber ha tenido una gratificación de 5.174.356, de los que un 20%, recordamos, irá a parar en manos de Dan Bilzerian. El heads up duró 4 horas y media, haciendo honor a la gran velocidad que tuvo la mesa final en general, a diferencia del año pasado, que prácticamente el three-handed ha durado 12 horas en eliminar nada más y nada menos que al tercer participante. Farber comenzó con ventaja de stack, 105 millones en puntos hasta contra 85 millones y durante la primera hora y media de juego logró mantenerse como chip leader pese a la presión de Rice. Este recién arrebató el liderazgo en la mano 191 de la mesa final, ventaja que le duró muy poco, ya que en la mano 195 Farber volvió a ponerse por delante 100 millones contra 90. Poca diferencia hasta la mano número 200, donde hubo un nuevo cambio de chip leader, 108 versus 88 millones en favor de Rice, que no perdería esa condición. La mano 204 le permitió a Rice llevarse un gran bote de 58 millones y medio de puntos en fichas y durante las siguientes manos siguió incrementando su ventaja hasta que en la mano 214 se produjo el primer all-in de la noche, que terminó en empate. Tras la mano 225, Farber se quedó en apenas 20 millones y las cosas se pusieron muy complicadas hasta que en la mano 229 pudo doblarse con un poco de fortuna y quedar con 37 millones frente a los 154 de su rival. Farber pudo acelerar su recuperación en la mano 234, llegando a los 65 millones. Pero esa sería su última subida. En la mano 246, Rice volvió a subir a 139 millones su stack y siguió erosionando a Farber hasta que en la mano 254 lo dejó con solo 27 millones de puntos en fichas. El joven norteamericano estaba lanzando hacia la victoria y en la mano siguiente le dio un golpe prácticamente mortal a su rival, que hizo que siguiera que la siguiente tenga que ir all-in y foldear hasta que llegó la definición en la mano 261. Ryan Rice, amigos, solamente tiene 23 años y era el más joven de los November 9 y se ha convertido en el primer ganador del Main Event
nacido en la década de los 90. Desde aquí, nuestras felicitaciones. Bueno, seguramente que nos estará viendo. Un gran abrazo, sí. Rice. Te has consagrado campeón mundial de póker en este año 2013. Y como decía, sí, ha pasado a estar en la historia porque se ha convertido en el primer, más allá de su juventud, sus 23 años, en el primer ganador de un brazalete de la década de los 90. Así que bueno, amigos, ha finalizado ya definitivamente la World Series. Ya se está preparando lo que va a ser la World Series 2014. Seguramente que en breve vamos a tener lo que es el calendario, porque ya a finalizar el año ya más o menos está el calendario, y si no será los primeros meses del año 2014. Así que bueno, vamos a esperar qué nos trae. Seguramente que habrá un torneo de póker chino como hubo en esta serie, pero que quizá nos sorprende la World Series entregando un brazalete, ¿no?, de póker chino, que sería algo ideal, porque últimamente se está poniendo muy de moda, no solamente a nivel mundial, sino que también a nivel regional, y lo podemos ver entre los cruces que hay entre los grandes jugadores aquí de nuestro país. Así que bueno, amigos, ha sido una World Series digna de elogio, por lo menos para Argentina. Hemos cosechado frutos que no se habían hecho hasta el momento, ¿sí?, con el puesto 17 de Fabián Ortiz, las mesas finales de Mati Rusi, como también las de Nacho Barbero. También ha estado, bueno, Damián Salas, y no olvidarnos de Richard Dubini, que fue uno de los primeros en llegar a una mesa final y estar en ese stage, ¿no?, en ese escenario que tanto vemos a través de la pantalla de las diferentes, digamos, de los diferentes televisores, emisoras, o bien lo podemos ver a través de YouTube. Por otra parte, hay que felicitar, amigos, al señor Cristian Sare, que después de más de 9 horas y media de su mejor póker, se ha llevado el Big 22 de Poker Stars y se ha llevado un premio de $12.600.000. Otro jugador argentino que tuvo un gran desempeño, estamos hablando de Leo Peluca Somme, un gran amigo de la casa, quien venció a Chris Oliver en el Heads Up del 165 de Poker Stars también, y con un chop de partes iguales embolsó más de $6.250. Le agradecemos a la gente de Código Poker que hemos extraído de ahí las noticias. Le mando un saludo al señor Gastón Katzman, que me ha saludado también por mi cumpleaños, y yo sé que en algún momento vas a aceptar la invitación que te he realizado. Amigos, vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más Poker Sport Radio. Próximo bloque, ¿qué hay? Viene el profe Lidba, claro, viene el profe Lidba. Vamos a estar hablando con Daniel. Vamos a estar recordando la columna que ha hecho el profe Lidba la semana pasada. Correcto. Va a dar mucho que hablar. Yo les diría que no se lo pierdan, obviamente, la columna, y después el pasando revistas, todo esto y mucho más, amigos. En lo que queda del programa, no te muevas.